De frente. Frente al frente. Abajo, 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 abajo. Esperamos donde quieran. Un saludo, un saludo. Ya me voy. Damas y caballeros, damos la bienvenida en esta mañana a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades que le acompañan. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, y el Centro de Estudios California México, les dan la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Antología de un viaje imposible. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia en el Presidium y damos la bienvenida a la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, doctora Diana Alarcón González. Se encuentra con nosotros el presidente y director del Centro de Estudios California México, maestro Armando Vázquez Ramos. El vicepresidente del Centro de Estudios California México, doctor Gonzalo Santos. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, licenciada Claudia Curiel de Icaza. La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, licenciada Ingrid Gómez Arasíbar. La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, licenciada Natalie Desplas Puel. La directora ejecutiva de Arizona Dream Up Coalition, licenciada Karina Ruiz. La becaria del Capitolio de Estados Unidos, Washington, D.C., licenciada Citlali Ortiz. La consejera bilingüe en Los Ángeles y viuda del abogado Jorge González, maestra Maribel González. Saludamos a la directora de Telecom, maestra Rocío Mejía. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que nos acompañan en esta mañana, destacando la asistencia de la maestra Isabel Medina, coordinadora de proyectos académicos binacionales e investigadora de Calmex Center, así como también la presencia de la maestra Esther Alonso, enlace académico binacional e investigadora del Calmex Center. Saludamos muy especialmente a todas y todos los representantes de las instituciones de educación superior que hoy nos acompañan, y muy especialmente a todas y todos los jóvenes soñadores que regresan a nuestro país a conectarse con sus raíces mexicanas. Agradecemos la presencia de los representantes de medios de comunicación y saludamos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida
a cargo de la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, doctora Diana Alarcón González. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos ustedes. Estoy aquí para darles la bienvenida, sobre todo a ustedes jóvenes que nos visitan, algunos de ustedes por primera vez. Profesor Armando Vázquez, doctor Santos, licenciada Ruiz, a todos los miembros del presidio, colegas, jefa de gobierno, muy buenos días. Hoy nos convoca un proyecto hermoso. Les estamos dando la bienvenida a ustedes, como dije, algunos por primera vez en la Ciudad de México, en su país. Pero también estamos haciendo la presentación del libro Antología de Sueños de un Viaje Imposible. Un libro que contiene los ensayos de jóvenes que llegaron a Estados Unidos con sus familias cuando eran pequeños y que desde entonces no han dejado de luchar por abrir espacios para ellas, para ellos, sus familias, para sus compatriotas. Estoy segura que en el libro vamos a encontrar muchas historias de sueños que fueron posibles en un viaje que parecía imposible. Y es con ese espíritu de lucha, de hermandad y de solidaridad que hoy lo recibimos con mucho cariño en el Museo de la Ciudad de México. Una pequeña muestra de la arquitectura y de la herencia histórica que tiene nuestro país, que es el suyo. Agradecemos al profesor Armando, al profe Armando, como le dicen cariñosamente sus estudiantes, por darnos la oportunidad de acompañarlos en la presentación de este libro, en esta jornada que organizan hacia el final de su viaje a México en esta ocasión. El profesor Armando Vázquez Ramos, migrante mexicano con más de 50 años de vivir en Estados Unidos, es el editor del libro Antología de Sueños de un Viaje Imposible. Es el presidente y director del Centro de Estudios California, México, que estableció este programa de estudios en el extranjero para Dreamers en el 2014, con el propósito de estrechar relaciones entre instituciones de educación superior y organizaciones culturales para mejorar la enseñanza, la difusión cultural, el intercambio académico, pero sobre todo para fortalecer los vínculos afectivos, culturales y políticos entre México y Estados Unidos. Fortalecer la fuerza transformadora, valga la redundancia, de los Dreamers. Bienvenido, profesor Armando Vázquez Ramos, y muchas gracias por su incansable labor. Estamos con ilusión de volver a encontrarlos en muchos otros viajes a esta ciudad, en darles la bienvenida si deciden regresar a México, pero también con la ilusión de seguir en contacto con ustedes en las ciudades donde viven. Al final de cuentas, las fronteras son artificiales, no nos dividen. Somos mexicanos aquí y en cualquier otra parte del mundo. Tenemos las mismas preocupaciones y compartimos los mismos sueños. Desde México y desde Estados Unidos estamos caminando el mismo rumbo. Queremos construir el México próspero y de bienestar para todas y todos nosotros, para nuestras familias, para nuestros compatriotas, y estoy segura que en ese camino también contamos con ustedes y ustedes con nosotros. Muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio de reflexión con ustedes y nuevamente sean todos y todas ustedes muy bienvenidos. Las palabras de bienvenida de la doctora Diana Alarcón González. A continuación, damas y caballeros, se llevará a cabo la presentación del libro Antología de Sueños de un Viaje Imposible, a cargo del maestro Armando Vázquez Ramos, acompañado de las participaciones de las Dreams, Citlali y Karina. Muchísimas gracias a todas y todos que nos han dado el apoyo para lograr esta gran oportunidad de retornar, en este caso,
un grupo de 6 que traemos este verano y que seamos recibidos por la jefa de gobierno y su equipo, que ha sido maravilloso en coordinar y apoyarnos todos los detalles, y que también esta tarde vamos a tener un convivio, una comida al terminar el evento. Pero sé que estamos un poquito sobre el tiempo y quiero agilizar y muy brevemente describir lo que es este libro. Esa es una versión preliminar de un libro de 400 páginas que incluirá a 38 ensayos. Este solamente tiene 8 y lo presentamos hoy con mucho cariño a la jefa de gobierno. Y quisiera comenzar esta presentación del libro con un homenaje que es muy merecido, y quisiera brevemente describir por qué hacemos este homenaje a un ser muy querido que desafortunadamente falleció hace muy poco, y queremos dedicarle el libro al abogado Jorge González, porque fue él el que introdujo la demanda contra la administración Biden, que ya después de 3 meses el año pasado no habían aprobado los permisos de más de 200 jóvenes. Y fue como un tiro de plata. En 3 días respondió el gobierno y empezaron a aprobar los permisos, y logramos el año pasado traer a 215 jóvenes en 5 grupos. Y este año también logramos traer a casi 200 en 6 grupos y 3 grupos más que tenemos ya programados para diciembre y enero del próximo año. Ya para el fin de año vamos a poder haber logrado traer a México a 700 de estos jóvenes, que muchos hasta 30 años han durado en poder regresar. Entonces, este libro se trata de cómo se ha logrado esta lucha, y tenemos aquí con nosotros la viuda de Jorge, un gran amigo que fue el que falleció hace poco, y la invité para que le presentáramos este libro. ¿Me puedes traer su bolsita, por favor, Esther? Y que de hecho queremos en este momento, si fuera posible, guardar un momento de silencio para, en memoria de Jorge, y para honrar su trabajo, porque sin él no estuviéramos aquí, francamente. Gracias. Gracias. Y que viva Jorge González. Bueno, con esto quiero pedirle a Maribel que viniera para aquí para tomar la palabra también y presentarle este libro que está dedicado, y que le damos también una camiseta del programa. Adelante. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero decirles que es un honor para mí el poder acompañarles y personalmente agradecerles estos minutos dedicados a la memoria de mi querido esposo Jorge González. El estar hace unos días en mi estado natal de Jalisco, reflexionaba en el orgullo que él sentía de sus raíces mexicanas. Cuando recordé que alguna vez dijo esa era la mayor herencia que podría dejarle a sus hijos, el conocimiento de su identidad. Jorge fue un buen hijo, el mejor padre y formidable esposo, un amigo y colega quien trabajó para beneficio de su comunidad toda su vida. Primero en los campos de agricultura, donde dio clases de inglés a migrantes trabajando las tierras mientras estudiaba el bachillerato en la Universidad del Norte de Colorado. Después de recibirse como abogado en 1981 de la prestigiosa Universidad del Sur de California, Gold School of Law, Jorge representó a miles de refugiados después de las guerras en El Salvador
y Nicaragua. Posteriormente, expandió su práctica en representación de niños en las cortes y de jóvenes en el sistema juvenil. Desde los 90s, Jorge se postuló exitosamente entre los pocos abogados dedicados a casos de violación de derechos civiles. Colaboró en casos que han marcado importantes cambios legales y pólizas de departamentos de policía en el estado de California. Al mismo tiempo, Jorge formó parte de la mesa directiva de la organización Homies Unidos en Los Ángeles, quien se dedica a rescatar a jóvenes de las pandillas. Colaboró por años con el Distrito Escolar de San Gabriel y la Asociación Americana de Fútbol Soccer Juvenil, AYSO, para ampliar el conocimiento de los estudiantes e inculcar la importancia de estudios avanzados. Aparte de ser activista toda su vida, Jorge amaba la naturaleza y entre los tantos deportes que practicó, en el alpinismo encontró su pasión a temprana edad. Gustavo Bermúdez, amigo y colega de Jorge, nos hizo llegar un pensamiento recientemente de su partida, del cual les comparto lo siguiente, porque describen perfectamente la filosofía de mi esposo y creo que les aplica a ustedes como dreamers. Refiriéndose a un viaje de esquí, el abogado Bermúdez dijo, «Me llevaste a la cima, te asomaste por el borde y dijiste, vamos. Miraste el temor en mi rostro y dijiste, tienes que apoyarte en él. Apoyarse en tu miedo es contrario a la intuición y poco práctico a primera vista, pero es la única forma de hacerlo. El verdadero coraje no es estar sin miedo. Eso es una tontería. El verdadero coraje es apreciar el peligro y apoyarse en él. No es práctico enfrentarse al gobierno con todos sus recursos, policías sucios, jueces o jurados parciales. No es práctico y requiere mucho coraje. Es por eso que disfrutamos tanto de la escalada en roca. Si te atrapa el miedo, te tensas, te agarras y saltas. La escalada en roca era una práctica para el trabajo en la sala del tribunal. Por poco practicó que pareciera a primera vista. Tanto la escalada como en nuestros trabajos nos permitieron apreciar una vida más plena. Tu ejemplo es un recordatorio de que el coraje no es práctico, que tener ideales justos no es práctico, pero que cada gota de vida necesita ser saboreada. En los últimos años, Jorge se encontraba saturado, impartiendo clases en la Universidad de People's College of Law, trabajando los casos de Black Lives Matter en Los Ángeles, entre otros. Recuerdo varias conversaciones y les puedo decir que no era práctico que Jorge desviara su atención a las plegarias del profesor Armando Vázquez Ramos para asistir a los Dreamers cuando le presentó su caso. Sin embargo, al no encontrar apoyo y ver la injusticia, Jorge no dudó y se hizo a la tarea de hacer las investigaciones necesarias. Se dedicó arduamente y después de una semana ya estaba entablando la demanda en un área de ley que desconocía previamente. Un logro verdaderamente impresionante, pero no más de la persona que él era. Todos quienes conocieron y convivieron con Jorge comparten un gran respeto por él y por el trabajo que desempeñó a lo largo de sus 40 años de carrera, adquiriendo grandes victorias para beneficio de nuestra sociedad. Descrito como una persona humilde, respetuoso, generoso y optimista, se dedicó a lo que es más significativo en la vida, a la familia, a su comunidad, siempre en busca de justicia y equidad, a impartir conocimientos y sabiduría. Se puede decir que vivió con el principio de la Madre Teresa de Calcuta.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hoy le doy las gracias a quien fue mi amigo, mi mentor y amado esposo, que haya dado esperanza a todo aquel que cruzó su camino, por su incansable labor y contribuciones sociales a las comunidades migrantes en Estados Unidos, por el que vio sus derechos civiles violados, por todo joven a quien inspiró, por cada colega o activista que sigue su ejemplo. Jorge vive en nuestros corazones. Dreamers y amigos presentes, los animo a que sigan trabajando por cumplir sus sueños. Apóyense en el ejemplo que les deja Jorge González. Luchen por ideales de justicia y equidad. Nos enorgullece a mi hija Eva Citlali, aquí presente, a mi hijo Saúl Emilio, desde California, a su hija Mónica, en Washington, y a su servidora, aceptar este reconocimiento en su nombre. Jorge González, presente. Jorge González, presente. Vive en paz y poder siempre. Muchas gracias. Maribel, muchísimas gracias. Y palabras de inspiración que creo es propio darle el seguimiento al programa con el reconocimiento, la presentación del libro a la doctora Sheinbaum. Lo que quisiera enfatizar, que algo que mencionó Maribel, es el miedo. Y que les dije a ustedes, no vivan con miedo. Pero sabemos que es el factor número uno que tenemos que combatir con todos estos jóvenes para poder tomar la aventura, esta jornada imposible, porque todos vienen hasta el último momento con miedo. Y hemos tenido el éxito, como ya mencioné, de que todos han regresado, pero hasta cruzar, por eso yo regreso con cada uno de estos grupos, no terminamos con la satisfacción de haber logrado. Y con este regreso documentado les permite legalizarse por medio del matrimonio y en menos de 6 meses reciben su residencia permanente. Para ellos es la emoción, la alegría, todo lo que es el hueco de poder regresar a estar con sus familias, regresar a su raíz natal. Pero para nosotros fue desde el principio empoderarlos con esa manera de poderlos legalizar y que ellos también pudieran legalizar a sus otros seres queridos. Voy a pedirle, por favor, porque esta presentación es en realidad de los Dreamers para usted, doctora. Y quiero pedirle a Citlali y a Karina que vengan para dar unas palabras de presentación de este libro personalmente. Y quisiera nada más decir brevemente que estas dos jóvenes son las superestrellas de nuestro programa. Citlali, que es la más joven, está a punto de tomar un puesto en el Capitolio de Estados Unidos, un internado. A la edad de 22 años, tiene 4, casi 5 años trabajando con nosotros. Entonces, con este grupo ya parte de nuestra experiencia de este proyecto. Y Karina, que tiene solamente 37 años, tiene ya 3 nietos. Tiene 3 nietos ciudadanos de Estados Unidos. Una líder nacional. Entonces yo les presento en esta orden a estas dos jóvenes que no representan a nosotros, pero que pueden ellas articular lo que representa esa gran oportunidad que tenemos de darle a la doctora este libro. Adelante. Gracias, profe.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ok. Primero que nada, es un honor poder presentarnos ante ustedes y hablar un poquito acerca de nuestras vidas. Por medio del libro podemos compartir las historias a fondo un poco más. Pero gracias por recibirnos, a la doctora Claudia Sheinbaum, por recibirnos en el Gobierno de México, que también es nuestro. Bueno, mi nombre, como dijo el profe, es Itlali. Yo soy licenciada en Comunicaciones y Relaciones Públicas. Soy parte del programa, hemos estado coordinando el programa desde el año pasado, pero también parte de la abogacía que se tomó a cabo desde hace varios años para que pudiéramos tener este permiso de vuelta. Es un orgullo poder presentar a ustedes hoy una parte del libro, Antología de Sueños de un Viaje Imposible, porque en realidad es un relato muy importante, una dinámica diferente que comparte las historias de nosotros, de nuestras vidas, lo que significa regresar a México después de tantos años de estar separados de nuestra tierra. Tiene muchas historias muy impactantes y creo que es importante que se conozcan aquí en México y que se reconozcan nuestros esfuerzos para regresar a nuestra tierra. Queremos reconocer que es un privilegio tener el permiso de Advance Parole, porque no todos podemos viajar con este permiso. No es solamente un tiempo de vacaciones para nosotros, sino que hemos aplicado desde mucho tiempo, tenemos que tener una razón para venir, y nuestra razón esta vez fue educacional. Entonces, es un honor poder estar aquí y presentarnos frente a ustedes. Más que nada, para nosotros este libro capta la diversidad de nuestros grupos, porque en realidad todos somos de diferentes partes de Estados Unidos, tenemos diferentes edades, diferentes trabajos, pero en realidad hay una historia que nos conecta mucho, y es la misma de estar alejados de nuestra tierra, la migración, el estatus de nuestros padres. Es importante mencionar que a pesar del éxito que muchos de nosotros hemos tenido profesionalmente en Estados Unidos, aún no tenemos el apoyo, ningún camino a la residencia, ningún camino a la ciudadanía, y seguimos en limbo, lo que le llamamos limbo. Entonces, para nosotros es un llamado a la acción. Esperemos que sigamos apoyándonos entre nosotros, pero también buscamos el apoyo del gobierno mexicano, para que siga apoyando a la gente que está en Estados Unidos, más que nada a nuestros padres y a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que no son reconocidos a pesar del impacto tan fuerte que tienen en Estados Unidos. Entonces, muchas gracias a todos por recibirnos. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Itlali. Y ciertamente Itlali como Karina lucharon por 4 años con nosotros para restaurar este permiso llamado Advance Parole, que nos da la oportunidad de traerlos legalmente y regresar. Y siempre con el objetivo de que todos y todas regresen con un sentido que son de aquí y son de allá. Y Karina, que es la madrina, es la abuelita de los Dreamers, ella es una líder nacional y también es la primera que desde el verano pasado tomó este modelo para traer ya en diciembre a un grupo de Dreamers. Este verano está trayendo a 4 grupos. Entonces les dejo en sus manos una persona que es inspiradora, pero también es activista y lo hace todo. Gracias, Karina. Gracias, profe. Muchas gracias. Pues un gusto. Un gusto de estar aquí, se me eriza la piel ahorita que escuchaba la presentación. Rodaron un par de lágrimas de emoción inevitablemente. Ha sido un camino muy largo, desde vencer el miedo de cruzar esa frontera cuando mis padres vieron lo que realmente significaba. Decían que íbamos por un año, y ese año ahora son más de 2 décadas. Mi historia es la historia de muchos. Es la historia de nosotros y de nuestros padres. Los Dreamers, sí, tenemos una licencia, tenemos un permiso de trabajo, algo que no tienen nuestros padres, algo de lo cual tenemos que seguir luchando para que ellos tengan acceso a salir de las sombras como nosotros lo hicimos. 2017, como mencionó profe, fue el primer viaje que pude hacer a México después de 18 años. 18 años sin abrazar a mis hermanos.
Y dejé atrás a papá y a mamá que no tuvieron esa oportunidad, que no han tenido esa oportunidad. Papá muere de COVID en el 2020. Y gracias a Advance Parole y gracias a la lucha de muchos como yo, logré regresar a mi padre a su natal Oaxaca para que descanse en paz. Privilegio que muchos inmigrantes no tienen. Todos los días perdemos seres queridos en ambos lados de la frontera. Y déjenme que les diga que la semana pasada pude traer a mi perro para que estuviera con mis hijos. Y pensé en la ironía, un perro puede viajar a México y regresar a Estados Unidos, y mi madre no puede. Esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la sociedad que tenemos que cambiar. Y en el 2017 estaba toda enredada y no sabía mi identidad. No era lo suficientemente mexicana, porque me había americanizado. No era lo suficientemente americana porque no tengo un documento que lo avale. No era ni de aquí ni de allá. Y la segunda vez que regresé, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta esta vez. Y como me ven, se verán. Y estas veces he comprendido que no tengo que escoger, que puedo ser de aquí y puedo ser de allá, que soy binacional, que me importan los problemas de los mexicanos porque tengo familia viviendo acá, que me importan los problemas de mi familia allá en Estados Unidos y que tengo que ser responsable y representarlos allá, sacar el voto allá y sacarlo aquí. En el exterior podemos votar los mexicanos. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y es importante también que pensemos en representar a nuestra gente, porque necesitamos personas que sirvan a los mexicanos en ambos lados de la frontera. Este libro para mí fue el darme un poquito de mí, de ese viaje, de ese reconectar. Espero que ustedes conecten con mi historia, que entiendan de la problemática que tenemos allá, y yo quiero aprender de la problemática que hay acá. Con eso los dejo. Muchas gracias por estar aquí, por recibirnos también. Conmovedoras palabras, y obviamente es el mensaje que les inculcamos a todos estos jóvenes. Y los retamos de que regresen y den a cabo programas similares en sus comunidades, en sus universidades. El libro también refleja la cantidad enorme de participación de 163 universidades. Representa a 22 o más de los estados de México y 28 de los estados de Estados Unidos. O sea, es una población nacional, diversa. Y qué bueno que comentaste, Karina, sobre el derecho a votar, porque queremos inculcar con estos todos jóvenes, todos vienen, a menos de que nos falló el INE, pero todos vienen con su credencial de elector. Y vamos a insistir que todos sean, todos estos 700 que vamos a tener para el fin del año, otorgados su credencial de elector. Quiero dar un momento de agradecimiento a la doctora Cuca Valero, que ha sido nuestra psicóloga y que nos ha ayudado a aterrizar todas estas emociones. Tenemos tres intervenciones. Antes de salir de Estados Unidos, el primer día que llegan al programa, que es un programa de una semana, y un día antes de regresar. Doctora Valero, por favor, levántese para que sea reconocida. Bueno, voy a dar ya comienzo a la presentación del libro, darle la palabra a la doctora, pero antes de esto tengo que invitar a mi colega, mi hermano de lucha por decenas de años, Gonzalo, y él sabe que va a tener que ser muy breve. Porque no, hombre, no se la acaba. El problema de tener a dos profes hablando es que se pueden pasar toda la mañana, y yo sé que la doctora Shanman está muy ocupada, seré muy breve. Quiero decir, a nombre de la gran cantidad de intelectuales, profesores, artistas culturales,
activistas, organizadores comunales, toda la gente que estamos luchando allá, que somos mexicanos, un reconocimiento y un agradecimiento al honor que nos está dando. Allá estamos luchando incesantemente y es una marea, es una tormenta política y social incesante. Y estamos rompiendo el dique que nos separa de allá para acá. De allá para acá llevamos décadas, Armando y yo, de estar empujando, luchando con miles y miles de gentes y a veces millones de gentes que salen a la calle en Estados Unidos, que es nuestra gente, demandando que todos tenemos el derecho a vivir dignamente, a viajar, a tener familia, a venir a nuestros terruños, a lo que sea, y no necesariamente hemos contado en estas décadas de lucha con este abrazo que nos están dando ustedes, este reconocimiento que nos están, para nosotros significa una cosa muy grande. Queremos continuar rompiendo el dique para llegar con ustedes. Queremos seguir luchando de la mano con ustedes, que tienen una lucha también en México muy importante por transformar este país. Allá estamos transformando Estados Unidos, quieran o no quieran los gringos, lo estamos transformando. Y una de las transformaciones en estos tiempos de la cuarta transformación, nosotros allá también llevamos como 4 o 5 ya, que desde el movimiento chicano para acá. Y quiero decir que una cosa muy importante es derribar los diques conceptuales. ¿Cómo es posible que en Los Ángeles no saben de la Ciudad de México y en la Ciudad de México no saben de Los Ángeles, que son las dos grandes poblaciones mexicanas mayoritarias? ¿Cómo es posible que no estamos entrelazados y que la gente se conecta más con otras ciudades que con nosotros? ¿Cómo? Eso hay que acabarlo. Conceptualmente hay que entender que la gran transformación que viene es de todo el continente. La gran transformación es de toda Norteamérica. Ahí están los centroamericanos, ahí están los caribeños, estamos los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses. Por lo menos Norteamérica entera se transforma o no avanza. Ustedes están dando una lucha admirable aquí. Nosotros estamos dando una lucha admirable allá. Juntémonos y sigamos juntos el camino. Muchas gracias, doctor. Bueno, llega el momento de pedirle primero a la doctora Alarcón, que ya dirigió la palabra, pero nosotros queremos darle el agradecimiento con un regalito, porque su oficina, su personal, ¿dónde está Mónica? Mónica Navarro, ¿está con nosotros? Ándale, muchísimas gracias. Y todo su equipo ha sido maravilloso. Dale su... Por favor, venga con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Felicidades. Bueno, nos toca el momento entonces de darle otra vez el agradecimiento, pero quiero recalcar la importancia que ella ha tomado para responder a nuestra petición. Ella no nos buscó, nosotros nos buscamos, porque hay un implícito aquí que estamos acarreados. No, esta es una solicitud, una conciencia social que estamos cultivando para empoderar a todos los Dreamers que puedan participar, ejercer su voto y también que puedan tener la conciencia que son de aquí y son de allá. Entonces, ya para no tomar más tiempo, doctora, si nos hace el honor de venir a tomar la palabra. Ah, sí, sí, Rocío. Mira, la doctora, ven, añadió al programa a Rocío. Por eso, no, oye, pues ella fue la gestora. Y es cierto. Rocío, qué bueno que llegaste. Un
una gran amiga de más de 25 años. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia, por darnos esta oportunidad. Gracias, profe Armando. Ya dijo, tenemos más de 25 años pues, de recorrer caminos aquí y allá, siempre en la lucha por la defensa de nuestros familiares, de nuestros migrantes, como bien las llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestros héroes paisanos. Y decirles que nos ha encomendado a nosotros como Gobierno de México, como Gobierno Federal, en mi caso en Telecom, que hagamos todo lo posible para que las remesas que envían sus papás, sus mamás, todo esto que nos ha salvado durante la pandemia, saben ustedes que hay muchas comunidades en todos los estados en México que gracias a esas remesas se han mantenido. El año pasado recibimos, como saben, más de 51 mil millones de dólares y este año están creciendo. Fue récord en las remesas que se recibieron en junio, más de 5 mil millones de dólares y eso es gracias a su esfuerzo y gracias a la brecha que han abierto ustedes allá en Estados Unidos y que se está notando, se ve que están produciendo, que están trabajando. Me da mucho gusto que son muchos jóvenes cada vez. El año pasado estuvieron aquí y siempre acompañados de la mano con el profe Armando y Gonzalo Santos, pues que también décadas de lucha por allá. Y nada más decirles que estamos en un contexto idóneo, en un contexto ideal, de la mano el gobierno de la Ciudad de México, haciendo la doctora Claudia todo lo posible y lo imposible, como dice el libro, por el avance de las y de los jóvenes, por el avance y el reconocimiento de las personas migrantes y que eso está de la mano con el gobierno de México, con el gobierno federal. Están en un gran contexto para que toda su lucha por fin tenga ese reconocimiento aquí y allá. Como bien decía nuestra compañera, población binacional, creo que es el mejor contexto para que puedan hacer su vida aquí, hacer su vida allá y que sepan que tienen pues ese gran apoyo del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas felicidades y bienvenidos aquí a su país. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Y de hecho, yo la conocí porque el ex jefe de gobierno, quien tomó el puesto de Andrés Manuel López Obrador en el 2005, fue a Los Ángeles con el maestro Bernardo Batis a mi invitación para que conocieran y regresó convencido que teníamos que ubicar la migración de los chilangos y también empezar a analizar lo que capta de remesa. Estamos hablando del 2005. En el 2006 ya convocó el ahora subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, una conferencia sobre ese tema. Y nos invitó a Rocío, a Juan Manuel Sandoval y a su servidor a coordinar esa primera conferencia. Desde entonces estamos abogando por el voto en el exterior, tener la conciencia que ya se dijo aquí, que somos de aquí y de allá, y que hoy en día en realidad somos 180, 185 millones de mexicanos en ambos lados de la frontera. Si nos contamos y eliminamos ese muro intelectual, virtual, que aceptamos como si fuéramos de aquí y de allá. Entonces, muchas gracias a todos que han estado aquí presentes oyéndonos. Por favor, doctora, si puede tomar el foro. Y muchas gracias otra vez. Muy buenos, no sé si son días o tardes ya. Días. Me da mucha alegría recibirlos y recibirlas aquí. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar con nosotros ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los invito para que todos los que no estuvieron ahí puedan ir, darse una vuelta. El Palacio del Ayuntamiento, que es donde están las oficinas de la Jefatura de Gobierno, no es que sean las oficinas de la Jefa de Gobierno. Las abrimos en diciembre del 2018
para que sea la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo de la Ciudad de México, la Casa del Pueblo de México, porque la Ciudad de México es capital de todas y todos los mexicanos, de todas y todos, de los que viven en nuestro territorio y de los que viven en Estados Unidos y otros lados del mundo. Así que visiten la Casa del Pueblo y visiten la ciudad, esta es su casa, esta es una ciudad hospitalaria, no solamente porque lo dice la Constitución, sino por convicción. Así que bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí. Esta antología de sueños de un viaje imposible, que han estado trabajando bajo la coordinación del profesor Armando Vázquez, que este es un preliminar, es una historia de vidas inolvidables. Tuve la oportunidad de leer varias de las historias que están aquí y le llenan a uno de corazón, el corazón y también la esperanza. Y se entiende también las enormes dificultades que viven los niños y niñas migrantes, porque no solamente son sus padres, sino lo que han vivido, las dificultades que han tenido y cómo han sacado adelante a sus familias y cómo han sacado adelante, pues, tanto del otro lado de la frontera, Estados Unidos, como a México. Cada una de sus historias es una historia inolvidable, pero sobre todo tienen nuestra admiración y tienen el orgullo de cada uno de los mexicanos. No solamente los que viven en la ciudad, sino estoy segura de la de todo el país. Sientan la solidaridad, el cariño de este lado de la frontera y sabemos, pues, el esfuerzo que han hecho. Platicaba con cada uno de ustedes ahí en el Palacio del Ayuntamiento y son historias de vida que de las dificultades sacaron lo mejor de ustedes mismos, de ustedes mismas. Sus familias lucharon por ustedes, hoy han tenido la oportunidad de estudiar, de desarrollarse. Y afortunadamente, gracias a la lucha que han dado, tienen hoy la oportunidad de venir a la ciudad y de venir a México y conocer, pues, la historia de su país y recibir de aquí todo el cariño y todo el amor. Así que muchas gracias, maestro Armando, por estar aquí. Al doctor Gonzalo Santos también, a Karina Ruiz, a Citlali Ortiz por sus palabras, a Maribel González, a la maestra Isabel Medina, a Esther Alonso y, por supuesto, un homenaje y cariño al abogado Jorge González y a su esposa con estas increíbles palabras que nos ha dado Maribel González. Me siento feliz de recibirlas y de recibirlos. Muchos millones de mexicanos y de mexicanas han tenido que emigrar a Estados Unidos por diversas razones, pero principalmente por necesidad. Muchos llegan con sus hijos y sus hijas pequeños buscando una oportunidad de vida. Son héroes y heroínas que no solo viven allá sin derechos, a veces con miedo por encontrarse a un oficial de migración, que han vivido el racismo inexplicable, porque las mexicanas y mexicanos aportan mucho a la economía de Estados Unidos, por eso digo inexplicable. Son héroes y heroínas porque no solamente sostienen la economía de Estados Unidos, sino en muchos sostienen la economía de México. Así que gracias a todos los migrantes, a todos los paisanos que viven en Estados Unidos, por este heroísmo de cada uno de ustedes, de sus historias de vida y de lo que representan hoy en ambos lados de la frontera. Armando Vázquez y el profesor Gonzalo han hecho un sueño realidad, el que cientos de jóvenes, hombres y mujeres, puedan venir a conocer sus raíces. Han luchado de muchas maneras por los derechos de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, pero también han luchado porque se conozca el origen, se conozca la historia. Y gracias a ellos hoy ustedes están aquí y nosotros los recibimos con los brazos abiertos.
Estados Unidos, lo dijo el presidente de la República en sus últimas mañaneras, si lo han escuchado, necesita mano de obra de las y los mexicanos. Y la ilegalidad de los migrantes, lamentablemente, lo que hace es sostener mano de obra barata allá y sostenerlos sin derechos, promoviendo en realidad un profundo racismo. La visita del presidente de la República al presidente Biden recientemente y otras ocasiones, dos veces que ha estado en la Casa Blanca, lo que ha manifestado es justamente los derechos de las y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Y esa es una lucha que jamás vamos a dejar de dar. Porque hay una película por ahí de Santiago Arau, no sé si la han visto, que se llama Un día sin mexicanos, en Estados Unidos, y lo que muestra es el valor de cada uno de nuestros hermanos, nuestros paisanos en Estados Unidos. Así que vamos a seguir luchando porque la migración sea reconocida, porque tengan los derechos laborales que deben tener y porque tengan todos los derechos de los que debe gozar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Así que reconocemos en el presidente este invaluable reconocimiento que ha hecho a las y los migrantes, a nuestros paisanos, héroes y heroínas, pero también a esta lucha por la defensa de sus garantías y de los derechos, no solamente laborales, sino de todos los derechos. Gracias a todas y todos ustedes por lo que dan a México y lo que aportan a Estados Unidos. Queremos que México sea un país con mayor riqueza, con mayor distribución de la riqueza, para que no se tenga que emigrar por necesidad. Pero al mismo tiempo tenemos una enorme relación con Estados Unidos y esta migración es ya parte de nuestra historia. Así que así como luchamos por los grandes derechos de las y los mexicanos en México, tenemos que luchar por los grandes derechos de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Queremos que quienes vivan allá también tengan la oportunidad de venir a México. Ustedes han tenido esta gran oportunidad gracias a la lucha que han dado por este permiso que se les otorga, que durante muchos años dejó de otorgárseles, pero queremos que cada mexicano que vive allá tenga el derecho de venir a México a estar en contacto con sus familias, a estar en contacto con su historia, con su comida, con su tierra. Es un derecho inalienable por el que vamos a seguir luchando. Así que me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí. Representa su visita a la Ciudad de México, nuestro cariño, nuestro amor por todos los paisanos que viven en Estados Unidos. Representa que México, la Ciudad de México, es una ciudad hospitalaria. Representa la lucha de la Cuarta Transformación por el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y la lucha que estamos dando en los lugares donde estamos, porque sigue siendo una lucha por los derechos de las mexicanas y mexicanos en cada rincón de nuestra República. Y representa también que esta, la Ciudad de México, es capital de todas y de todos los mexicanos, en cualquier lugar donde se encuentren. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esta es su casa, como decimos siempre las mexicanas y los mexicanos. Y nuestras raíces, nuestra economía está junta, pero más allá de eso, estamos juntos en el porvenir, están juntas nuestras familias, nos une el corazón y nos une siempre nuestra amistad y la raíz de lo que somos las mexicanas y los mexicanos. Bienvenidos a su casa, a la Ciudad de México. Muchas gracias. Pedimos al público, por favor, sean tan amables de tomar asiento. Creo que van a anunciar ahora que los Dreamers, solamente los Dreamers, vengan a, no, al foro. ¿Todavía no? Okay, tú nos vas a decir. A continuación, damas y caballeros, la jefa de gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo la entrega de las llaves de la ciudad
al presidente y director del Centro de Estudios California México, maestro Armando Vázquez Ramos, con el aplauso de todas y todos ustedes. Asimismo, recibe las llaves de la ciudad el vicepresidente del Centro de Estudios California México, doctor Gonzalo Santos. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. El aplauso más fuerte una vez más. Señoras y señores, el himno nacional es la máxima expresión de orgullo patrio que nos enarbola nuestras raíces y nos impulsa a servir con fidelidad y honor desde cada uno de nuestros ámbitos, por lo que pedimos a todas y todos los presentes permanecer de pie y descubrirse la cabeza para que unamos nuestras voces y entonemos con fervor patriótico las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Y ahora invitamos a las y los jóvenes soñadores, sean tan amables de subir a Presidium y acomodarse para una fotografía representativa de este acto. Muchas gracias a todas y todos. Y así finalizamos este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos
un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.